Si quieres aprender a tener cualquier actualización, siendo la más antigua o la más actualizada, quédate a ver este video. No se asusten, no les pasará nada. En fin, y hoy como lo vieron en el título y la miniatura del video, hoy les enseñaré un truco para tener cualquier actualización, siendo la más antigua que es la 1.0.0 hasta la más actualizada que es la 3.0.6. En fin, ahora sí, vamos con el tutorial. Y bueno, el truco es literalmente fácil. Solamente tenemos que ir a nuestro navegador favorito, en mi caso es Google, y buscamos la versión que queremos descargar. En mi caso es la 1.0.0. Una vez aquí entramos a la primera página, que es esta que se le está mostrando en pantalla, digamos que esta es la más segura. O si no quieres esa, puedes buscar la más actualizada, que es la 3.0.6. Es decir, que aquí tienes todas las actualizaciones, desde la más antigua hasta la más actualizada. Pero recuerden la página que es esta. Y así pueden ver cómo era jugar béisbol 9 en sus antiguas actualizaciones. Algo que me gustaría que supieran es que si tienen el béisbol 9 de la Play Store, tienen que borrarlo o si no, no se le instalará. Y si el juego les pide un instalador para poder instalarse, pues vayan a la Play Store y descarguen WinRAR, ya que ese es un buen instalador y es gratis. Ojito, que esto no es una promoción pagada, solamente se lo estoy recomendando, ya que ese es mi instalador preferido y funciona muy bien. Y algo también para los hackers que quieren el béisbol 9 hackeado, pues aquí lo encontrarán también. Y eso es todo, mi gente. Si te ha gustado el video, dale like y comparte con amigos para que más personas sepan de este truco. Ahora sí, vamos con los saludos. Y si quieres salir saludado al final de mis vídeos, solamente comenta y te saludo en mi próximo video. Ahora sí, bye bye.